como yo he dicho en anteriores entrevistas, yo creo que vuelve a haber una tendencia a la desescalada, porque es que Estados Unidos está en una situación un tanto difícil, porque Estados Unidos está comprometido gracias a los sucesos de 2014, que fue lo que sucedió en el 2014, el Euromaidán, cuando hubo una reacción por una parte importante de la población de Ucrania en contra del gobierno que estaba en ese momento, que quería acercarse más a Rusia y alejarse de la Unión Europea. Occidente le hizo la oferta a Ucrania que más bien se acercara a la OTAN y a la Unión Europea. Y entonces, claro, ese gobierno cayó. Desde ese momento, pues las relaciones entre Rusia y Ucrania han estado catastróficas. Y desde ese momento, pues Estados Unidos tiene una especie de compromiso político. El problema, y por qué digo que es una situación difícil a Estados Unidos, porque Rusia está dispuesta a aumentar la apuesta por Ucrania a niveles que Estados Unidos no está dispuesto. Y es ahí el detalle. Por eso es que Rusia moviliza sus tropas hacia la frontera con Ucrania y Estados Unidos no quiere hacer lo mismo. No porque es que le tenga miedo a Putin, sino que realmente no es el interés nacional de Estados Unidos envolverse en un conflicto a gran escala en Ucrania. Entonces, ¿cuál es el detalle? Que Putin lo sabe y por eso está prácticamente chantajeando a Estados Unidos. Moviliza sus tropas y le dice, para que haya desescalada, ustedes tienen que hacer una promesa por escrito de que Ucrania nunca va a ser miembro de la OTAN. Y a simple vista y lo que se ve a mediano y corto plazo, Ucrania no va a ser miembro de la OTAN. Y Estados Unidos lo sabe, pero no quiere ceder en ese aspecto porque sería visto como una debilidad total. Entonces Estados Unidos está tratando de malabarear la situación. Por lo menos ya obtuvo de parte de los rusos la promesa de que los rusos no están interesados en invadir Ucrania, que eso en realidad se sabía. Los rusos no van a invadir a Ucrania porque ellos tienen otro proyecto con Ucrania, que es más a largo plazo. Ellos la quieren anexar, pero no digamos que ahorita, pero no quieren invadirla para que no haya un trauma étnico que a largo plazo impida, digamos, que la unión de los dos pueblos. Bueno, ¿y qué está pasando en Kazajistán? Porque ese es otro tema bien delicado en esa misma zona, ¿no? Sí, que Kazajistán es un país muy grande, muy grande. Es un país rico en recursos naturales, sobre todo en petróleo y en gas. Y tiene una dictadura desde que se independizó de la Unión Soviética. Ha estado bajo una dictadura de prácticamente partido único. Digo prácticamente porque no hay oposición organizada y en todas las elecciones que se hacen, el candidato del gobierno gana las elecciones con prácticamente el 100% de los votos. Y nadie se esperaba que hubiesen habido manifestaciones. El gobierno decidió aumentar los precios del gas licuado y hubo protestas. El gobierno las reprime y las protestas se convirtieron en violentas. Y hubo una reacción que nadie se esperaba en Kazajistán. O sea, un país que no tiene oposición organizada, un país donde todo el poder lo tenía el gobierno, de repente hay este tipo de protestas y deja a todo el mundo en shock. Realmente dejó a todo el mundo en shock. Y el gobierno actuó rápido y pidió que Rusia intervenga militarmente para restablecer el orden, cosa que hizo Rusia, porque Rusia lo hace, porque Kazajistán es muy importante para ella. Es una de las fronteras más extensas que tienen los rusos. Una frontera difícil de controlar porque no hay ningún tipo de frontera natural entre Rusia y Kazajstán. Cuando hablo de frontera natural, hablo de un río, una cordillera montañosa, algo que naturalmente sea defendible. No, entre Rusia y Kazajstán eso es completamente plano, llano, no hay ni un río, ni una colina, nada. Entonces es muy difícil defenderla. Y de paso, Kazajstán, estratégicamente para los rusos es conveniente porque es un país muy rico. Entonces le intervienen. Y de paso, hay un 20% de rusos que habitan en Kazajstán que tienen una influencia notoria. Putin interviene porque él sabe que el gobierno de Kazajstán en realidad no estaba tambaleando. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió en Kazajstán? Pareciera que el que fue jefe de la Seguridad Nacional de Kazajstán desde hace tiempo estaba entrenando a gente para prepararse una especie de golpe de Estado. Y la intervención de Putin, la rápida intervención de Putin, pues sofocó ese posible intento. ¿Por qué?
Estados Unidos y la Unión Europea no hicieron nada en Kazajstán. La Unión Europea, porque depende del gas que viene de Rusia, de Kazajstán, de Azerbaiyán. La Unión Europea no es energéticamente independiente. Y el único país de la Unión Europea que es energéticamente independiente, que es Francia, porque tiene la energía nuclear, simple y llanamente no tiene intereses en Kazajstán. Así que prefieren guardar silencio. Estados Unidos mucho menos interés tiene en Kazajstán, además de que Asia Central es una zona muy difícil de llegar, porque está completamente aislada de todo el mundo. Y las únicas salidas hacia el exterior que tiene Asia Central es a través de Rusia principalmente, o si no, a través de China. Y hay otro detalle con Kazajstán, que Kazajstán es un país musulmán, y esto es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque en Occidente tenemos la noción de que cuando hay una dictadura y sale gente a protestar, automáticamente esa gente tiene que ser demócrata, y si cae el dictador, pues viene la democracia. Eso puede ser verdad en el caso occidental, pero en el mundo musulmán eso no es tan así. Y eso ya lo vimos, por ejemplo, con la primavera árabe. No necesariamente en el mundo árabe quien protesta contra un dictador va a ser demócrata, y tal vez puede ser hasta más tirano todavía, como estuvo a punto de pasar en Siria, que en las zonas donde Bashar al-Assad perdió el control, terminó montándose el Estado Islámico, que hacía ver a Bashar al-Assad prácticamente como el adalid de la democracia, y terminó obligando a Occidente a que le quitara el apoyo a cualquier rebelde sirio. Entonces, en Kazajstán no tenemos mucha información realmente de quienes están protestando contra el gobierno, y tenemos miedo de involucrarnos los occidentales en un conflicto interno en un país musulmán sin tener verdadera información de cuál es el objetivo de las protestas. Y es por eso que al final el gobierno se pudo mantener. Este es un gobierno muy fuerte, el de Kazajstán, pero que le conviene a Vladimir Putin porque ellos son los descendientes del Partido Comunista de la Unión Soviética en Kazajstán. Y eso tiene un detalle, que ellos son completamente laicos porque eran ateos anteriormente. Hoy en día, como ya no existe la Unión Soviética, pues se hacen llamar musulmanes, pero ellos no creen en la yihad ni en nada de eso. Entonces controlan el yihadismo. Y por eso Putin los apoya, porque los rusos también tienen problemas internos con el fanatismo islámico. Hay que recordar lo que ha pasado con Chechenia. Entonces a Putin le interesa tener este tipo de dictadores que por lo menos mantienen a raya a los yihadistas. Bueno, pues una situación muy delicada donde Europa y los Estados Unidos juegan un papel muy pasivo. Europa por los intereses que tiene en el petróleo y en el gas de Kazajistán. Y los Estados Unidos porque no quiere tener un conflicto tan lejos y tan ajeno a sus intereses inmediatos, ¿o nos equivocamos en ese diagnóstico? No, totalmente. Y hay un detalle que la gente no ve. Esto va más allá de Biden. Esto es geopolítica pura. Geopolítica es los conflictos de poder en el espacio territorial. Y hay gente que dice Estados Unidos debería ser más fuerte, por ejemplo, y enviar las tropas a Ucrania. Y si hay un conflicto, pues bueno, sacar a los rusos de Ucrania. Pero hay un detalle. En el mundo hay puntos sensibles en todas partes. Si Estados Unidos, como un Estados Unidos que acaba de salir de Afganistán, hay que recordarlo, o Estados Unidos que no quiere conflicto, pero si Estados Unidos se distrae en Ucrania y se va a un conflicto con los rusos, que va a ser un conflicto muy fuerte y muy costoso, en ese momento China va a invadir a Taiwán. Porque teniendo un Estados Unidos desconcentrado y distraído con Ucrania, sería el momento perfecto para los chinos de invadir a Taiwán. Y nadie la podrá defender. Y estratégicamente para Occidente es más importante defender a Taiwán que a Ucrania. Entonces los conflictos geopolíticos son muy, muy complicados y muchas veces trascienden de la valentía o la debilidad de un presidente de turno. Porque cuando Estados Unidos toma una decisión, no solamente Biden, que es un presidente débil, es cierto, pero es también las decisiones del Pentágono, las recomendaciones, saber hasta qué punto están dispuestos o no a irse a un conflicto, o, disculpen un momento, hasta qué punto irse a un conflicto o si le conviene o no en un momento determinado. Entonces es muy, muy complicado. Lamentablemente para Ucrania, Occidente no tiene intereses sólidos de irse a un verdadero conflicto con los rusos por Ucrania. Pero dice usted que no tiene duda ninguna de que más adelante Rusia quiere anexarse a Ucrania. Eso es correcto. Para el proyecto de los rusos, y esto también va más allá de Putin,
en un futuro es la reunificación de lo que en un momento fue el imperio de los zares, que era Rusia, Bielorrusia y Ucrania principalmente. Y esto está muy arraigado dentro del imaginario colectivo ruso. O sea, para entender por qué Ucrania es tan importante para los rusos hay que remontarse a la historia. Los rusos son eslavos, así como lo son los bielorrusos, los ucranianos, y ellos nunca tuvieron un estado, eran, digamos, un pueblo bastante primitivo y nómada. En el siglo IX, el primer zar los reunifica. Ese zar se llamaba Oleg, venía de Novgorod. Novgorod es una ciudad actualmente en Rusia. Pero cuando los reunifica, él se queda enamorado con Kiev, que era la capital que en este momento está en Ucrania, y dice que Kiev sea la madre de todas las ciudades rusas. Él llamó a ese estado Rus. Rus significa estado en eslavo. Y desde ese momento están juntos. Si a mí alguien me dice, César, pero eso fue hace mucho tiempo, eso fue en el siglo IX. Cierto, pero desde el siglo IX hasta 1991, todo eso fue prácticamente un solo país. Eran el mismo imperio de los zares y después la Unión Soviética. Yo nací en 1988, quiere decir que cuando yo nací, y muchos rusos que nacieron en el 88, cuando ellos nacieron, se podía pasar la frontera libremente, eran un mismo país. Por ejemplo, el primer zar que evangeliza a los rusos, porque ellos eran paganos, el primer zar que evangeliza a los rusos se llamó el zar Vladimir, ¿no? Así como Vladimir Putin, pues es un nombre muy muy conocido por eso, el zar Vladimir, y él donde se bautiza al cristianismo ortodoxo, en Crimea, y que justamente la península, porque hubo todo el conflicto desde el año 2014 hasta hoy. Es decir, entre los mitos fundacionales rusos y ucranianos también hay una historia compartida de mucho tiempo. Entonces, para los rusos ver a Ucrania salir de su esfera de influencia e irse a la OTAN y ver tropas de la OTAN que son sus enemigos en Ucrania, para eso ellos es inaceptable. Ellos lo pudieron aceptar con Polonia o con Letonia, Estonia, Lituania, pero no con Ucrania. Es algo demasiado vital para ellos. Es como una especie de decir, no sé, Boyacá para los colombianos, Carabobo para los venezolanos. Ucrania está en el centro de su identidad nacional. Y esto va más allá de Putin, porque, por ejemplo, el opositor número uno de Putin, que es Alexei Navalny, él estaba de acuerdo con la anexión de Rusia a Crimea. Entonces, los mismos opositores a Putin en ese aspecto sí estaban de acuerdo con Putin, porque ya esto ya es una cuestión nacional. Entonces, esto es algo que tiene que ver muy bien Occidente, que pues no todo es, digamos, que jugar a la carta anti-Putin, si también estás molestando a los rusos como país. Y esos análisis hay que hacerlos. Si los rusos están dispuestos a hacer un sacrificio que los occidentales no estamos dispuestos a hacer por Ucrania. Es decir, si a mí me preguntan, yo vería a España movilizando la Armada Española para defender Islas Canarias, pero no lo veo así por Crimea. Ni a los alemanes, ni a nadie occidente. Y en parte por eso es que Ucrania no la incluyen en la OTAN. Porque incluir a Ucrania en la OTAN sería el fin de la OTAN. ¿Por qué lo digo? Porque si los rusos están dispuestos a irse a una guerra por Ucrania, pero los occidentales no, ¿qué va a pasar si Occidente incluye a Ucrania en la OTAN? Rusia invade. Y según el tratado de la OTAN, pues los países están obligados a prestarse asistencia. Desde ahí todo bien. Quiere decir que pues toda la alianza se considera atacada por los rusos. Y toda la alianza dice, los rusos nos atacaron y vamos a prestar asistencia a Ucrania. Bien. Pero lo que dice el tratado también es que cada país está en su derecho de determinar cómo va a prestar asistencia. Es decir, eso no está definido. ¿Qué sucede? Vamos a suponer que invaden a Ucrania y todos los países y Ucrania está en la OTAN. Todavía no, pero vamos a suponer que la meten. Rusia invade. Y los países de la OTAN dicen, ok, estamos atacados y vamos a prestar asistencia. Pero vienen los alemanes y dicen, yo no puedo mandar ejército, yo voy a prestar asistencia pero con comida. Y los franceses dicen, yo voy a mandar trigo. Y los portugueses dicen, mi asistencia va a ser diplomática. Eso no es para los rusos. Conclusión, murió la alianza. Porque el fin que era la OTAN, era defenderse en una guerra, pues no sirvió. Y eso lo saben los países de la OTAN. Y por eso no quieren aceptar a Ucrania. Porque saben que sería una prueba muy, muy, muy dura para la alianza. Que la alianza en estos momentos no está dispuesta a cumplir. Pues, doctor César Sabas,
Un análisis magnífico el que usted nos hace de esta situación y por qué Rusia tiene todas las de ganar en Ucrania y en Kazajistán, pues también en últimas, ¿no? Porque Exactamente. todo lo que está ocurriendo viene en favor de Rusia y de los intereses rusos en Kazajistán y en Ucrania. Difícil la tiene el presidente Biden, ¿no es cierto? Sí, la tiene muy difícil en estos momentos. Bueno, y entonces la OTAN no intervendrá militarmente en Ucrania, la OTAN no intervendrá militarmente en Kazajistán y Rusia se queda con el dominio pleno sobre Ucrania y sobre Kazajistán. Es lo que estamos entendiendo, ¿verdad? Exacto, como ya pasó con Bielorrusia. Como ya pasó con Bielorrusia. Entonces Kazajistán y Ucrania del dominio ruso, del dominio de Vladimir Putin y la OTAN manteniendo su discreción porque no puede hacer otra cosa. No está dispuesta a intervenir militarmente, no va a intervenir militarmente en favor de Ucrania y Ucrania va a quedar en manos de los rusos más tarde o más temprano. Sí, es un proyecto a largo plazo. Bueno, pues doctor César Sabas no sabe cuánto agradecemos su análisis político y su presentación o la presentación que nos hace sobre los intereses rusos en esas zonas limítrofes y cómo tiene todas las de ganar y cómo la OTAN y los países europeos tienen todas las de perder con los Estados Unidos que están muy lejos de Ucrania y de Kazajistán y no van a intervenir militarmente por defenderlas. Muchas gracias a usted por el espacio, doctor Londoño. Muchísimas gracias, doctor Sabas. Muy amable. Bueno, queridos amigos, ¿sí ven en cuáles está metido el presidente Biden? Sí, señor. Sí, ¿Con señor. Ucrania y con Claro, Kazajistán? claro. Bueno, y Pero ¿hará algo entonces, Biden? ¿Mostrará alguna, tendrá alguna postura firme, fuerte para responder o seguirá avanzando de a poquitos, con calma, con esa pasividad que tiene, porque me parece que es un tipo absolutamente calmado, ¿no? Pasivo, no, incierto, diría yo. bueno, pero si puede mostrar algunas fortalezas en las conversaciones. De las conversaciones a los hechos hay un tramo muy grande, ¿no? Del dicho al hecho hay mucho trecho, decimos por acá.